Hello, good evening. Hello, teacher. Good evening. How are you? Good evening. Doing great. What about you? Fine, thank you. Awesome. Okay. We're about to start. Give me just a minute. Yep, it works. Okay, so let me see. Kind of. Sorry, guys. There's a new disposition. Una nueva disposición que tenemos que seguir. So I'm just. Solo la estoy creando ahorita. Give me 1 minute. And so this one. Here. Okay, so where were we yesterday? ¿Dónde estábamos? Can you remember? Do you remember yesterday? Here we go. That's better. Estamos. Verbo irregular. Irregular verbs. Let me see. Okay, number one, yeah, we talked about irregular verbs. Yeah, it was a difficult class. Yes, estuvo un poco difícil la clase por el hecho de la luz, ¿verdad? Okay, so there we go. And okay, we talked about we talked about professions. Professions, lawyers, secretary, carpenter, etc. And at the end, Hazel, thank you, Hazel. Hazel sent some common phrases. Some common phrases like, oh my God, God willing, God forbid, never give up, never mind. I'm for real. Ese suena mejor así abreviado. Okay, I'm for real. I'm for real. So today is, I forgot the date here. Okay, today is what? May. What is it today? Today is May. May 19th. May 19th. Okay, 2022. 2022. You got it. Thank you. 1 2 1 2 1 2. There we go. Okay. This is May 19th, 2022. Okay. So I'm for real. Hello. How's it going? Okay. Very well. How old are you? Common questions. I am 32 years old. And you? Good. Okay. I'm 34 years old. When is your birthday? The pronunciation, by the way, is birthday. Okay, it's December 14th, but I don't like it because nobody has time. Okay. What do you do on your free time? Okay, we're missing the auxiliary there. What do you do in your free time? There we go. Just correcting a little bit.
watch movies in the TV. I like comedy films. I go to the cinema to watch new movies. Yeah. Very good. Okay. So what about your homework? Have you been practicing? ¿Han estado practicando? Yes. Awesome. Okay. So what do you remember? Any problem with your homework? We are 11 right now. Oh my God. Okay, Jancy. Oh, I'm sorry to hear it, Jancy, that you're bad. Okay. Well, guys, it's 8:07. Let's do the attendance really quick so we can move on with our class today and check if you have any questions. Necesito que piensen de momento. Si tienen alguna duda, la podemos abordar al inicio de la clase revisando el contenido anterior, okay? That's the whole point. So, Thursday the 19th. Brian Alexander, Jaime Perez. Present. Okay, thank you. Necesito que enciendan las cámaras, quien pueda. Jancy me dice que está mal de salud. Jacqueline, Ilcia, thank you. Daniela and Eric, please, just for a minute, solo por un minuto, okay? Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Thank you. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Eduardo Franco Núñez. Eduardo Armando Martínez Jiménez. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present, teacher. Bien. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Bien. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Thank you. Ilse Mariel Portillo Maya. Present. Thank you. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Jacqueline. Bueno, ahí está Jacqueline. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Hey, good. Carla Eugenia Hernández Otelo. Not today. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Bien. Tania Marín, perdón, Tania Karina Moreno Amaya. Present. Bien. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Thank you. Thank you, Yancy. Bien, solo para el registro, Jancy se ha reportado enferma y pues no puede encender la cámara, pero nos está acompañando. Thank you very much. Muchas gracias. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Thank you very much. Okay. Good. Let's see. Let's remember. Let's go back in time. So, como pueden ver en su pantalla, bueno, en mi imagen del lado izquierdo, mi lado izquierdo, pues está la agenda de este día. Procuraré estar haciendo esto continuamente de ahora en adelante, tener siempre como un pequeño recordatorio para todos de lo que estamos haciendo, ¿okay? En la actividad 1 sería un review, que es prácticamente casi que toda la hora, la primera hora, lo que nos queda, y vamos a ver este día prepositions of place. El tema de ayer era sobre professions, era un review general de vocabulario. Antes de comenzar la clase de lleno, quiero recordarles que a este punto, que estamos, bueno, ya terminamos la tercera unidad ayer, ya tienen que haber terminado por lo menos hasta la tercera unidad y el midterm, el examen de medio curso en su plataforma. ¿Alguien tiene alguna duda en cuanto a los ejercicios de la plataforma?
No. No? Ok. ¿Saben qué? Estoy checando rapidito. ¿Cómo estamos con eso? Yo estoy atrasado. Recuerden que pueden hacer cuantas veces necesiten cada uno de los ejercicios, equivocarse cuantas veces sea necesario con tal de ir avanzando, ¿ok? No hay problema. Bien, el midterm, Carlos, ok. Ok, sí, la mayoría necesito que se pongan las pilas, porfa. Pueden incluso terminar la plataforma para revisar el contenido que vamos viendo. ¿A alguien le ha dado algún problema el contenido? Es decir, ¿ha tenido alguna duda en cuanto a los ejercicios? Yo, teacher. Ajá. Veo que en la sección 2 hay 4 exámenes. Son los 4 que tenemos que hacer de una sola vez, pero en la sección 3 no hay exámenes. Vamos a ver, no hay exámenes. No sé. O sea, así me parece a mí en la sección 3. Solo tengo las tareas, pero no tengo los exámenes. Let's see it together. Ok. ¿Sabes qué? Vamos a dedicarle un minuto nada más a eso porque considero que es necesario. Vamos a ver. So, me dice Carlos la sección 3. La sección 2, y aquí está tu pregunta, ¿verdad? Este es el examen de medio curso. Siempre en cada en cada programa, en cada curso, en cada módulo, van a tener esto. 1, 2, luego el midterm, 3 y 4 unidades. Muy probablemente en intermedio veas otra unidad, de hecho, o algo más. Pero por lo general siempre es así. Entonces, el midterm es algo que ustedes ya tienen que haber realizado. Y estamos ya con la unidad 3, la hemos terminado. Hoy empezamos la unidad 4 y estamos terminando, cerrando este módulo el día 25. Miércoles 25. Let me see. 1, 2, 3, 4. No sé por qué no me sale la mate. Ah, bueno, hoy, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5. Cabal, miércoles 25 estamos terminando. So, sí, tenés que ir terminando estos 4 ejercicios que son del examen de midterm. Ahora, lo que me llamó la atención, Carlos, es que me dices que no hay exámenes en la unidad 3. Let's see. Sorry, it's loading. Ahí está. Ok. Let's see. Homework 11. Aquí están, Carlos. Hay tarea. 11, 12, 13, 14, 15. You remember? ¿Se acuerdan de ayer? Where do they work? Okay. Beside where does each person work? She serves food. She serves food. Okay, she serves food. ¿Quién sirve comida? Restaurant. Oh, okay. La pregunta es, where do they work? ¿Dónde trabajan? Decide where does each person work? So if she serves food, she works in a restaurant. Very good. They build houses. If they build houses, where do they work? Construction site. A construction site. Okay. She teaches English. School. At school. Okay. She plays instrument. Concert hall. A concert hall. Hall. Yeah, a concert hall. And they love animals. Veterinarian. No. Politicians love animals too. I'm just kidding. Yeah, it's a veterinarian. Veterinarian, 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 veterinarian. I'd rather say vet. Mejor decir vet. A vet. Well, en este lugar estamos, ¿qué estamos hablando en lugares, verdad? Workplaces, so veterinarian. Algo extraño, ¿no? Acá estamos mencionando lugares, en realidad estas son profesiones, podríamos decir.
politicians, veterinarian, and astronomers. Okay, good. Eso está bien sencillo, no sé. Okay. Okay, we talked about prepositions. La clase, dos clases hablábamos de preposiciones. Ojo, hoy hablamos de preposiciones de tiempo y ya estábamos hablando de preposiciones de tiempo antes. Hoy hablamos de lugar, perdón. Hace dos días hablábamos de tiempo. So this class is... Everybody? At, muy bien, Emerson. At 9 a.m. before the time. She left London. In March. On March 4th. Si solo digo, Emerson, in March, yeah, in March. In August. In March. In February, yeah, in January. Okay, March. On March 4th. Very good. I had a party. In my birthday, on my birthday, at my birthday. In my birthday. In my birthday? I was born in January 27th. I was born at my birthday. I would rather say on my birthday, but what do you think? Let's check the chart, el cuadro que les envié. Oh, in fact, de hecho, no van a poder ver si lo hago así, ok. In fact, podríamos ir a nuestro libro. Let's see. Let's check our book. Oh, look. Yeah. On January 23rd, dice el libro. Ok. In May. So, ¿por qué? Porque tengo el mes y la fecha. Ahí dice el ejercicio... Oh, on my birthday, sorry. On my birthday. At midnight, at noon, in the morning, I will say in my birthday. In my birthday? Let's see. But it's on my birthday. Okay, sí, usualmente es on my birthday. Good, 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 good. So, yeah, it should be on my birthday. Sorry, guys, algo confuso ahí, pero sí, es on my birthday. Ya les voy a enviar un cuadro más que es más fácil de memorizar eso. Ok, on my birthday. No hay un ejemplo acá que se asemeje. Let's see, what about lecture on March and Sunday, on Sunday. Ok, so, yeah. That's the point. Entonces, Carlos, estamos. Sí, hay que hacer esos cuatro exámenes cortos. Let's check unit 3. Chequemos la unidad 3. So, and last one. We said on my birthday, I graduated from university at. In 2001 or in 2001. She got married. Come on, she got married. Se casó. In September. On September. On September? If I only say a month, si solo digo un mes, what will it be? In September. Si solo digo el mes es in. Si digo el mes con el número, por ejemplo, es on. Si hablo de un holiday o una fecha especial así, o digo the weekend, on the weekend, on my birthday. Ya les envío ese cuadrito. Okay, let's go with, what is this? No, esta es la tarea 15. Ok, sorry. So, esta es la unidad 15. Ahora, pueden seguir, como les digo, si ustedes se sienten ya un poco en confianza. That's next. You go to next and then you start unit 4. Ok. And this is simple. Ok. Are you in the party? Read carefully and decide which preposition of place is the correct one. Seguimos con in, on, at, okay? Es lo que vamos a ver el día de hoy.
Okay. Then let's see. Ah, mañana, el tema de mañana. No se vayan a perder ese tema de mañana. Okay. There is or there are. Let's see. Seguimos con preposiciones en la unidad 4. She is in, on, at school. Okay. Positive, negative, neutral. Take a look at some adjectives. Decide if they are positive, negative, or neutral. Okay. Eso está fácil. Eso ya lo podrían hacer. If you say huge, is it a positive adjective, negative adjective, or neutral? Negative. If it is huge, what is huge? Big. Huge. Suena hog. It sounds like hog. Muy bien, suena como hog en la escritura, pero es huge. Huge. Enormes. Si algo es enorme, será algo positivo, negativo o neutral. Negative. Negative. Why? Neutral. I won't say neutral. I will say neutral. Literally neutral. Illuminated. Iluminado. Positivo. Yeah, that's positive, definitely. Smelly. Ooh. Smelly. Negative. That's negative, definitely. Comfortable. Hey, comfortable. Comfortable. Possible. Possible. Positive. Yeah, that's positive. Disgusting. Ew. Disgusting. Negative. Yeah, that's negative. Do you know the meaning of disgusting? Desagradable. Desagradable. Very good. Comfortable. Confortable. Very good. Smelly. Apestoso. Yeah. And illuminated. Iluminado, así casi iluminado, que textual. Okay, so yeah, and last will be about, I love my office is big, and okay, on the following exercise, read and choose the best adjective or the best use of there is and there are. ¿Sí? Tienes que elegir, leer y elegir el mejor adjetivo o el mejor uso de there is y there are. So I love my office. My office is big and está en concordancia con lo anterior, sí, correcto. Si tengo una oficina grande, no puede ser grande y sucia u olorosa, right? Bueno, okay. Y ahora aprenderemos, bueno, mañana aprenderemos esto. There is or there are, okay, many people in the hospital. There are. Many people. Are you sure? Seguro. Vamos a hablar de eso. We don't like to have parties at his apartment. It is. Porque many is mucho. Ah, good. Many people. Many people. Correcto. Muy bien. Buena lógica, Emerson. Sin embargo, en CNN a veces ocupan is para people y a veces ocupan are. Indistintivamente. Yo solía relacionarlo con algo profesional. Decir, there is people. There is people. Lo tratan como un grupo. So, ay, vamos a ver. Ok. I need. Oh, no. Aquí está. We don't like to have parties in at his apartment. So, we don't like to have parties at his apartment. It is beautiful, narrow, comfortable. ¿Por qué no nos gusta tener fiestas en su apartamento? Narrow. Narrow. Okay. Small. Small. Yeah. I need much bananas. I need, there are bananas. I need some bananas. Some bananas. Some bananas. I agree with you. And last one. The new building is so bright. It is cold, dark, illuminated. 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 Y eso es pura lógica, ¿ok? No puedes decir que porque el vidrio, perdón, el edificio es tan brillante, es puro, es helado, no tiene sentido. Ok. Ok,
Okay, so today to warm up, hoy para calentar, el review que vamos a hacer, si alguien no tiene duda con algún contenido que hayamos cubierto hasta ahora, let's use verbs. En su WhatsApp tienen el listado de verbos, si no lo han impreso, okay, busquen el listado de verbos y vamos a comenzar con un ejercicio que nos gusta a todos, okay. Challenge a classmate. Vas a retar a un compañero. So, for example, and I need positive, negative question. Positive, negative question. Can you do open questions? Yes, right? So, let's see. Vamos, alguien que me rete a mí primero. Let's go. A verb. Ojo, no nos podemos solo los verbos ahorita, ¿verdad? Entonces te vas a la columna donde dice infinitivo y das el significado al mismo tiempo. Quiero que me rete Carla. Hello, teacher. Estos son ustedes ahorita. Tienen que estar así cuando les van a retar otro compañero. Come on, come on. Give it to me. Preguntar como pregunto. No, just give me a verb. And a verb. Difficult. Break. Okay. What can I break? Oh my God. I break my back every day. I break my back, suena raro. Me rompo la espalda todos los días. I break my back. It's not that way. No, hay una manera de decirlo. Okay, I break. Man, what do I break? Okay, I break sticks to play with my dog at the park. Okay, so I have positive. I break sticks, en su chat de Zoom, I break sticks to play with my dog at the park. Okay, I'm going with the negative. And I will say, I don't break sticks to play with my dog at the park. Then I can say, do I break sticks to play with my dog at the park? I can even say, yes, I do. Okay, there's a period. Or no, I don't. Okay, an open question. Why do you break sticks to play with your dog at the park? I can even answer the question. Okay, why do you break sticks to play with your dog at the park? Because he loves to chase them. Oh, to fetch. He loves fetching. Okay. And that's you. Esos son ustedes. A este punto ya tienen que poder hacer eso. O, okay, seguir un ejemplo como el que les acabo de dar. Okay, eso es lo que hemos visto hasta ahora, concretamente el presente simple. So let's try to use it. Okay. So, questions? ¿Alguna pregunta sobre lo que vamos a hacer ahorita? ¿No? ¿Otro ejemplo? Another example? Another example. Okay, Brian, give me a verb. Give me a verb, a difficult verb. Okay, Brian, dame un verbo difícil del listado.
Si conoces, ¿sí has escuchado un verbo difícil? No, no lo escucho muy bien, es que me está fallando un poco el audio. Ok, solo necesito que me des un verbo del listado de verbos. Feed. Feed. Alimentar. Ok. Sí. Ok. Well, let's talk about the third person. She feeds even better. Ok. Hazel feeds her dog with dog chow commercial. Okay, Hazel feeds her dog with dog chow. Okay, Hazel doesn't, try to practice the third person, doesn't feed her dog with dog chow. Okay, does Hazel feed her dog with dog chow? An open question, what does Hazel feed her dog with? Hay un tema que necesito que investiguen. Si ya captaron eso de la estructura, de cómo va y están haciendo la tarea a diario, se los agradezco en nombre de su inconsciente, de su mente, porque están haciendo algo para ayudarse a ustedes mismos. So, muy bien, ahora, hay un tema que no está cubierto dentro de los manuales y pues debería estar en el básico, lo considero yo, ya sea de entre el 1 y el 3, pero el uso de preposiciones en preguntas abiertas. Uso de preposiciones en preguntas abiertas. Vas a encontrar muchos ejemplos, métete a TikTok, YouTube, como sea, busca material de apoyo, yo lo voy a hacer y te voy a enviar ahí en WhatsApp también. ¿A qué me refiero con esto? Si lo notas en esta pregunta, hay una preposición al final que dice with, con. Okay. Si no está ese with al final, okay, o está al principio, está mal formulada la pregunta. So, no podría ser with what does Hazel feed her dog. Muy textual, traducido del español, ¿con qué alimenta Hazel a su perro? No, tiene que ir al final la preposición. Vas a ver ejemplos como for, to, at, on, todo lo que hemos visto. Okay. What does Hazel feed her dog with? Oh, she feeds it with, oh my God, muscle gain. She feeds it with muscle gain. You know what is muscle gain? Protein. Me mete proteína el perro. Okay. Okay, no sé si han visto los TikToks. But anyways, okay, there you go. So, bien, necesito que sean muy creativos. Dale un verbo a tu compañero, que use su creatividad, que creen las preguntas, okay, las afirmativa, negativa, pregunta cerrada, pregunta abierta. Okay, tratemos de dar una respuesta juntos a la pregunta abierta, okay? So we are 14. Let's do this together. Let's go. Okay, let's go, Miguel, Daniela, Jancy, Mariel. José, usted empiece. ¿Qué? ¿Qué verbo le vamos a dar a Carlos?
Carla. Está bien. Swim, de nadar. Swim. Ok. Quiero ver. I swim. En piscina. De I swim in the Olympic pool. Pool, no me acuerdo si era pool. ¿Cómo es que se decía? Piscina. Pool. Pool at the stadium. Sería la afirmativa. I swim in the Olympic. Pool at the stadium. De ahí, la negativa sería I don't swim in the Olympic pool at the stadium. La pregunta sería, do I swim in the Olympic pool at the stadium? Y puede ser la respuesta, yes, I do. O no, I don't. Según como lo entendía el teach. ¿Correcto? ¿Me equivoqué? No. Sí, así es. Y de ahí dijo que utilizáramos cualquiera de la WH. Ajá. Que se acoplara al verbo. Sí. Where do you swim? No. ¿Cuál podría utilizar de la WH? ¿Dónde? Yo. ¿Por qué en el estadio? Why do you swim at the stadium? Why do you swim in the Olympic pool at the stadium? Because she likes it. Ahora, si está preguntando con you, sería because I like it. Because I like, porque sería yo, ¿verdad? Ajá. Ahora necesito it al final, el pronombre it. Ojo, because I like it. Ok, ese it al final se pronuncia como it, número uno. Número dos, está haciendo referencia a lo que ya dije. Ah, que me gusta nadar en la piscina, ¿verdad? Uh-huh. Ok. So, es necesario ese it al final. Because I like it. Because I love it. Ok. Because I enjoy it. I enjoy it. Lo disfruto. Ok. Ok. Uh-huh. Ok. Keep it up. Otro. Okay. Okay, teacher. Tania. Bye. I pay my massage in the beauty salon. Yo pago mis masajes en el salón de belleza. Está bien. Okay. I don't pay massage in the beauty salon. I do pay massage in the beauty salon. Again, I pay my massages
My messages. Oh, hold on. My messages. Messages. My messages. Messages. Okay. I pay my messages at the beauty salon or in the beauty salon. I don't pay my messages in the beauty salon. Y la pregunta sería, do I pay my messages in the beauty salon? Sería la pregunta, do I pay massages, oh my god, massages in the beauty, massages, massages, in the beauty salon, massages in the beauty salon. Teacher, y no estamos como redundando, yo pago mi masaje. I pay your messages. I pay your messages, her messages. No, solo le está dando prioridad, propiedad. Propiedad, ah, ok. A los masajes, sí. Ok, ok. Eric, ¿cómo lo hizo? Okay, and what's the open question? ¿Cuál es la pregunta abierta? Hola. What's the open question? Lo siento, estaba hablando con el micrófono cerrado. Mi afirmación era, I pay my house every month. Sí. En la negativa estaba, I don't pay my service cable. My cable y, service? Ah, esta semana, ¿cómo sería? This week. This week. This week. Ese this. Uh-huh. Y vamos con la otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Okay. La pregunta sería, what pay in the next week? ¿Qué pagarías la siguiente semana? ¿O qué pagas la siguiente semana? What do you pay? Ouch. Next week. What happened? Pequeño gran error. What? Okay. ¿Cuál fue el error? El do you. Ajá. Es como es una pregunta, siempre empiezas con el auxiliar y el sujeto. Ahora, sí, quiero que analicen eso. ¿Cuál es la pregunta cerrada acá? Perdón, ¿cuál es la WH? No, ¿cuál es la WH que estás agregando? Solo, what? Ahora, si quiero decir qué servicios o cuáles servicios. What service. Excelente. So, primero digo, what services, o what service, o what services. Services. Singular o plural. What services, y ahí empiezo la pregunta cerrada. Do you pay next week? What services do you pay next week? I pay, how do you say, factura eléctrica? The electricity bill. The electric? Electricity bill. Electricity bill. I pay electricity bill. Pay. I pay. Bill. Hola. Seguís con el I pay. I pay the service phone. The phone service. The phone service, okay. I pay the cable TV. The cable TV, uh-huh. Cable. Cable. Okay. But yeah, this is solo cable. I pay the cable. I pay the cable, okay. I pay the gym. I pay the gym next week.
Ahora, I pay my class of English. I pay my English class. English class. English class. Acuérdense que lo calificaba antes del nombre. Yep. Okay. Clases hay muchas de varios tipos. So English class. English class. Bills hay de diferentes tipos. Las facturas hay de diferentes tipos. Está water bill, electricity bill, cable bill, internet, etc. Okay. Okay, teacher. Okay, pero vamos con otro verbo y dáselo a alguien para que haga la positiva, la negativa, la pregunta y la pregunta abierta, ¿ok? Bueno. Y por último, traten de darle una respuesta a la pregunta abierta. Bien. Como lo están haciendo ahorita. Very good. Thank you. Sí. Do you speak English? Es la pregunta cerrada. Ajá. Faltaría la afirmación. Esa es como una pregunta cerrada. ¿Qué caso no puedo hablar? Pero sí, ahí le mandé las oraciones. Creería que el complemento solo le puse de la universidad. Do you speak French? France is French. El idioma creo que es French. France es la Francia, el país. Correcto. Do you speak French? French. University. She speaks French in the university. Esa sería la afirmación. Okay, really quick. Negative. Daniela, Jacqueline, si pueden encender su cámara. Está solo Emerson en la clase. Doesn't speak French. Negative. She doesn't speak French in the university. Very good. Question. Does she speak? Does she speak French? In the university. University. A ver, Daniela, hágame la pregunta abierta. Let's see. ¿Cómo sería la pregunta abierta con eso que está haciendo Emerson? Ok. Does she speak French? No sé si se podría hacer así como que si ella habla o bueno, no cambiaría el verbo, ¿verdad? Si practica el francés en otro lugar. Ah, muy bien. No. No importa qué cambie. Claro. No, de hecho, seguís con el mismo verbo, pero ¿cuál WH aplicarías? Sería ¿dónde, verdad? So, ¿cómo sería? Where... Ah, pero quiero saber el dónde más. O decía Daniela, ¿dónde más hablan? No. ¿Cómo fue la pregunta?
de hablar. ¿A dónde más? ¿A dónde más? Where else does she? Where else? Ahí está. ¿Dónde más? Where else? A ver. Where else does she speak French? Así. Where else does she speak French? ¿Cómo contesto? Okay, she also speaks French at home. Por ejemplo. Or with her friends. She also speaks French with her friends. Okay. Where else? Ahora, nota, ese, tu WH en ese ejemplo sería el where else, no solo el where, sino else, ¿dónde más? Good? Yeah. Good. Okay, let's go back. Okay, let's keep going. Let's make our own examples. Let me see if I can catch someone. Hazel. See, yes. Easy. So I'm gonna give you the parts of the sentence. You have to build a question. Is it mountain or mountain? My God, I have this lecture right now, I'm sorry. And I hesitate. Okay, Hazel, make a question. Bueno, según lo entiendo, quiero que lo ordene. Más o menos, le faltan pero partes, no sé. Falta conjugar. ¿Cómo harías una pregunta con estas partes? Who she? Ok. Who she? ¿Dónde? Baby, alcánceme el calculador. Please. Think. Okay, bien, hagámoslo algo libre un poco. Dejémosle la primera a Hazel. ¿Quién más puede hacer la segunda y la tercera?
Ok, estamos muy callados. So, volunteer. Second. Miguel, ok, go Miguel. Thank you. Okay, Miguel is doing number two. Who's going to do number three? ¿Quién va a ser la número tres? Y como decía, el último en levantar la mano será el siguiente voluntario. Ya tengo a Hazel y Miguel, so de entre los demás. El último en poner un emoji será el que conteste la pregunta tres. Okay. El último en poner un emoji en su pantalla. Okay, estoy entre Ilsia y Jenny. Ilsia and Jenny. Oh, okay, Jenny. Okay, Jenny nos va a hacer la tercera pregunta. What? Okay, todas son preguntas, ¿eh? Preguntas abiertas. So, tenemos que ordenarlas, hallarles la estructura adecuada. Okay. Hazel, ready? Creo que sí. Okay, try it. Who does she go in the mountain? Go in the mountain, Chimby? Hasta aquí llegó. Let's see. Who does she go in the mountain climbing? Así. Who does she? Okay. Who does she go? Así. In the mountain climbing? José, yes. ¿Qué crees? Emerson? Carla? ¿Qué falta? ¿Qué sobra? ¿Por qué? Pregunta, porque ponemos el, se supone que hay que armar la pregunta solo con lo que se tiene. No, les decía, en mi caso, sí, muchos ejercicios te van a dar todo, en desorden, pero te van a dar todas las partes de la oración que esperan que formes. Yo no, yo te dije conjugal, o sea. Ok, conjugalo, ¿verdad? Agregar lo que haga falta. So, en este caso, ¿qué falta o sobra en esta oración que hizo Hazel? Who does she go in the mountain climbing? El da. El she. She es el sujeto. Y como toda pregunta cerrada, también... sí, afirmativa. Debe llevar el das, el auxiliar antes del sujeto. Luego lleva el verbo y el complemento. Y cuando vamos a agregar la WH, no va a cambiar la estructura de una pregunta, sino que solo vamos a agregar, no sé. Así lo he entendido yo, no sé si está mal. Hay dos maneras de hacer esto, les decía, cuando veíamos el who. Ok. A ver. Lo que acaba de decir su compañera es que después de la WH voy con el auxiliar, el verbo, perdón, el auxiliar, el sujeto, el verbo y el complemento. Eso es lo básico. Otra vez, WH, auxiliar, sujeto, verbo, complemento. Entonces, diría yo, hasta acá está bien. Who does she go? Ahora. ¿A dónde? A hacer esta actividad. Who does she go mountain climbing? Y les decía, este who siempre va a ir con el with. Si tú quieres saber con quién. Si tú quieres saber con quién, ese with siempre va a ir al final cuando ocupas who. Segunda posible respuesta, Carla y todos. Podría haber sido who goes mountain climbing.
¿Y qué estoy preguntando aquí? ¿Cambió el contexto de la pregunta? Sí. A ver quién se acuerda. ¿Por qué hay una diferencia entre preguntar who does she go mountain climbing with y who goes mountain climbing? Creo que nada. En la primera está preguntando con quién es fue ella. ¿Con quién va? Y la segunda es quiénes fueron. ¿Quién? ¿Quién va? Perdón, permítanme. Emerson, tú estabas contestando. Sí. ¿Sí? Estás pensando en pasado. Acuérdate que solo es presente. En la que usted hizo. Estás pensando en pasado, eso es raro. En ti. Ajá. ¿Jenny? Yo en la que usted hizo creo que está preguntando cómo vamos. O sea, está hablando en más personas y se está incluyendo. ¿Acá? ¿Who goes mountain? Ajá. Ok. Porque no determinó. Bien. Hay que practicar. Vamos a ver. El who, les decía, en este ejemplo está siendo utilizado como un pronombre indefinido que quiere decir quién. Tal cual, quién. Entonces lo trato como tercera persona, conjugo el verbo. Y lo que me interesa saber es quién va a escalar montañas. Es decir, ¿quién hace eso? ¿Quién va a escalar montañas? Who goes mountain climbing? Para que me entiendan, otro ejemplo, y eso lo hacíamos cuando vimos toda la WH. Who drinks beers? Él decía. Who drinks beers? ¿Quién bebe cervezas? O, who drinks beer? ¿Quién bebe cerveza? Who drinks coffee? Okay, who drinks coffee here? Who drinks coffee? ¿Quién toma café? Es diferente a que te pregunte, como lo hacías eso, que está bien también, pero ahí ya me interesa saber con quién. Who do you, who does she, como sea, who do you drink coffee with? Okay. Who do you drink coffee with? ¿Con quién tomas café? Who do you drink beers with? ¿Con quién tomas cervezas? Okay. ¿Sí? ¿Estamos hoy sí? ¿Hoy sí? Aquí me interesa saber el con quién, y ahí se ocupa el auxiliar, una pregunta normal, estructura normal. Pero si yo quiero saber quién puede hacer una acción, digamos. Okay. Who speaks English? ¿Oí? Who speaks English? Cuando usa el who, el verbo lo va siempre a conjugar. En tercera persona, porque ¿qué pronombres en español reemplazan a quién? Si yo quisiera ponerle un pronombre que reemplace a quién, ¿cuáles utilizaría? Él, ella. Ahí estás. Muy bien, eso. Él o ella. No hay vuelta atrás. O es él o es ella. Y por eso se llama pronombre indefinido. ¿Quién? ¿Ok? Otra tarea que debes saber más. Investiga sobre nobody. ¿Ok? O no one, que es lo mismo. Nobody, nowhere. Let me see. Nobody, nowhere. Nothing. Okay. Y eso se llaman igual. Pronombres indefinidos. Indefinite pronouns. Es lo mismo que decir somebody. Somewhere. Something. Yo en clases presenciales suelo enseñar este tema al mismo tiempo que voy enseñando todos los sujetos, los pronombres como los vimos en aquel cuadrito, ¿sí? Luego abordo este tema de pronombres indefinidos. Falta uno acá. Ah, usando any. Y si te fijas lo que cambia, bueno, falta any y every. Anybody o anyone es lo mismo. Anybody. Anywhere. And anything. Okay.
Y el último que tú lo ocupas, de hecho, y no te pones a pensar en esto. Everybody, dices. Everybody. Everywhere. Anywhere. Entonces, investiga sobre estos para que tengas algo más de sujetos. Ya no quiero más, yo sé. Ok. Ok. Así rápido esto. Es algo que se ocupa, ¿eh? Nadie. Ningún lugar. Nada. Ok. Alguien. Algún lugar. Algo. Ok. Quien sea, donde sea, lo que sea. Todos. Todos los lugares. Everywhere. Por todas partes, perdón. Por todas partes. Cualquier parte. Eso es lo que estás diciendo ahí. Y entonces, en este contexto, esos nombres, esos pronombres indefinidos, sirven cuando tú querés hablar de algo sin mencionarlo. Como que te pregunte, where do you go on weekends? Típico salvadoreño. ¿A dónde vas los fines de semana con tu familia? A cualquier lado. ¿Dónde es eso? A cualquier lado. Sería anywhere. We go anywhere. ¿Ok? Bien. Eso está fuera de su libro, pero es algo importante. Por eso les digo que lo investiguen. Si quieren tener un vocabulario, voy a entender un poco más este who. Que sirve cuando no quieres mencionar a él o a ella. Ok, so let's go. Let's continue. Ok. Bien, let me do the attendance. Voy a pasar el listado rapidito para poder continuar con esto, a ver si sus compañeros ya están listos. Ha tenido tiempo, ¿eh? So let's see. Let's see. Brian Alexander, Jaime Pérez. Present. Excellent. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Good. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Bien. Eduardo Franco Núñez. I'm just not here today. Edward Armando Martínez Jiménez. Okay. Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa. Eliseo Antonio Jiménez Menéndez. Emerson Ulises Monroy Calix. Present. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. Thank you, Ilcia Mariel Portillo Amaya. Present. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present, okay. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Thank you. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Tania Karina Moreno Maya. Present. Thank you. Yancy Kelita Olivares Raimundo. Present. Thank you. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Thank you. Bien, muchas gracias a todos por encender su cámara y hacer presente. Y gracias por estar acá también, porque hay muchos compañeros que lamentablemente pues se han ausentado mucho durante el curso, ya no creo que continúen, siéndoles honesto, esperemos que podamos continuar el siguiente módulo así, darle continuidad. Yo creo que sí, ya la administración se ha puesto a rebuscar estudiantes, ¿verdad? Y primero Dios, pues todo esté bien. So, ánimo, ánimo, let's keep going. Terminemos este ejercicio rápido para movernos con el tema principal de esta clase. Let's go. Okay, who's next? Miguel? Hi, teacher. Let me just, solo le voy a enviar esto, okay. Which crayon, Natalie, prefer? Prefer es with us.
Crayon Natalie prefer? De nuevo, which does Crayon Natalie prefer? ¿Así? Yes, like sí, that? Teacher. Ok, ok. Bien, ¿me ayudan todos? What do you think? Sería, which one? Does. Emerson dice, which one? Does. Does. Ryan, Natalie. To prefer. Natalie y tú decís to prefer. To prefer. Okay. José, you're very quiet tonight. Yo creo que sería which crayon does Natalie prefer? ¿Por qué? ¿Por qué? Which crayon sería la WH y lo demás sería la pregunta. Excelente, perfect. You got it. ¿Entendieron todos? Which crayon? Decíamos que which debe de ir precedido de un nombre. Puede ser singular o plural. Ok, which crayon. Y como dice José, esta es tu WH. No importa cómo califiques este nombre, la idea es elegir entre ellos cuál de estos objetos. Ok, y luego empezás con la pregunta cerrada. Does she prefer? Does Natalie prefer? You got it? Got it, teacher. Got it. Easy. And last one. Jenny. She does. Ubiquémonos, es una pregunta abierta. ¿Cómo empiezo? Mira el ejemplo arriba, Jenny. ¿Cómo empiezo una pregunta abierta? Con una. W. Jenny. A lo gringo, go Jenny. Go Jenny. Go, Jenny. You can do it. No, pues. Okay. Auxilio. Help. Okay. Okay, help. Ahí está la ayuda. Where? Ah, where? Okay. Where? Where does it? Yes. Does. Does. Soon. Excellent. The sun. Set. Yes, you got it. Where does the sun set? Emba. Sí puede, hombre. Where does the sun set? ¿Y qué estoy diciendo? ¿Dónde se pone el sol? ¿Dónde se pone el sol? What's the answer? In your eyes. Oh. Okay. En tus ojos. La buena. La buena esa. ¿No? Cópiala. Ahí está en el chat. Okay. Where does the sun set in your eyes? Okay. Very good. Okay, guys. So let's start with tonight's topic. In simple words. I'll make it simple and then difficult. Vamos a hacer primero simple y luego difícil. Okay. How to use simple prepositions of place. ¿Cómo utilizar preposiciones simples de lugar? That's weird. Okay. On 4th Avenue. Antes vimos el tiempo. Ahora vamos a hablar de el lugar. Es decir, de ubicación. Okay. So, vamos a ocupar on de manera más general. Okay. In, vuelvo, rewind, perdón, esto, de reversa. So, in, de manera general, muy general,
Okay. On, de manera menos general o más específica, si lo quieres ver así. Y at, de manera súper específica. ¿Ok? ¿Por qué? A mí me gusta decir esto, que pienses como in en un lugar enclaustrado, en un lugar cerrado. Como por ejemplo, ¿cómo está delimitado un país? O una ciudad. Uh-huh. Por departamento. Está delimitado departamento por estado. Está delimitado por fronteras, si es un país. Es decir, está cerrado, es un lugar cerrado, hasta ahí llega. Por ejemplo, yo estoy a 2 cuadras de ser parte de San Salvador. Soy parte de Mexicano. Por 2 cuadritas. Ahí está la línea amarilla, dice San Salvador, Mexicanos. So, that's the limit. So sorry, okay. In El Salvador. In San Salvador. In the park. Ese de in the park, puedo decir at the park or in the park, ya vamos a ver por qué. Pero in the park, puede estar cerrado el parque. In the neighborhood, en el vecindario, right? In the neighborhood. ¿Puedo decir in a neighborhood? Sí. ¿En un vecindario o en el vecindario? Yes. Of course. So, eso es una manera más general, más amplia, ¿ok? Pensé en algo grande. In, ¿ok? En cuanto a ubicación. Vamos con on. On. Sería un poco menos general. ¿Ok? Y on ya lo puedes empezar a ver como sobre. ¿Ok? Sobre. Si no has aterrizado la idea, estas tres preposiciones, las tres quieren decir en. En. ¿Ok? So, where do you live? Lo que cambia es en el lugar. Es el momento. Ese, no, es el lugar. Muy bien, eso. Es el lugar. Voy de lo más grande a lo más pequeño. En relación al lugar. Por eso dice prepositions of place. Preposiciones de lugar. Todas quieren decir en, pero ya vimos lo general. Vamos a algo menos general. Y esto lo puedes ver como sobre. ¿Ok? En, pero sobre, por ejemplo, la Cuarta Avenida. En la esquina. ¿Ok? En la calle. ¿Ok? On 4th Avenue, on the corner, on the street. So, on Avenida Bernal, una cosa, los nombres propios no se traducen en inglés. En especial los nombres de avenidas y calles. ¿Ok? No se dice on Bernal Avenue. Y quiero ser bien claro en esto porque muchos teachers me dicen a mí, ¿cómo no vas a decir on Bernal Avenue? O on Constitution Avenue, or what else? On Gabriela Mistral Street. ¿Por qué? Está de más decir que si tú vas a otro país y tú buscas un, por ejemplo, vas a Estados Unidos y buscas First Avenue, si tú le dices a un americano, excuse me, where is la primera avenida? He's gonna go like, what? What? Oh, First Avenue. First Avenue, yeah. ¿Sí me explico? El nombre propio para ellos es First Avenue. Démosle vuelta a la tortilla. Viene un americano y anda buscando una dirección. Y te dice, excuse me, where is the 6th and 10th Street? Where is the 6th and 10th Street? ¿Alguien? La sexta y décima avenida. Muy bien. O sea, ya tiene una base. Pero imagínate a alguien que no habla inglés en absoluto en la calle, que es lo más probable que va a encontrar el americano. Oye, excuse me, where is sexta décima? Sexta décima. Where is sexta décima? Right? ¿Sí tiene sentido? Good. Por eso, no se traducen los nombres propios. Where is Salvador del Mundo? Excuse me, where is
the world's savior. What? Ese es el contexto, okay, el sentido. So, moving on. In big, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in Mexicanos, in, I don't know, you tell me. Okay, in my neighborhood. In my neighborhood. On, on Avenida Bernal, on Calles y Similes, on 93 Avenida Norte. Okay, on the corner, on the street. Good. Ahorita vamos a ver esto mucho. At, now, at, more specific, más específico. At the meeting room, at work, at the bank. Now, le decía, at estrictamente, míralo como en, pero de referencia, de punto de referencia. For example, I live at, okay, I live at, no puedo, I live on Calle Aconcagua. I live on Calle Aconcagua. I live at the corner of Calle Aconcagua. Tampoco se puede, tiene que ser on the corner. Punto de referencia, I am at Metro Centro. I'm at the bank. I'm at Bidri. Punto de referencia, estoy en Bidri como punto de referencia. Ok. At the corner store. At the corner store. So one more time. My name is Rafael. I live in El Salvador, in San Salvador, okay, in Mexicanos. I live on Boulevard Constitución, on Calle Aconcagua, at the store, at the store. Okay, ahí lo ocupé todo y vi, fue de lo más general a lo más específico. Okay, I need an example. Another example, Brian. Okay, vamos con de lo general a lo más específico, a lo más específico. Where do you live, Brian? Not yet. Opa. Okay, bien. ¿Será que nos falta practicar? Practiquémoslo así de manera sencilla. Let's go to page 40. Vamos a la página 40. Go to page 40 y vamos a practicar. Seguir los ejemplos en el cuadro con tu equipo o con tu pareja. Y vamos a rellenar esos espacios en blanco solo utilizando in, on, or at. ¿Ok? Page 40, página 40. ¿Got it? ¿Got it? Ok, let's do it together. Hazel, okay, Jenny, Jancy, please, let's go. No, la página 40, complete. Ahí lo acaba de mandar el grupo de WhatsApp. Ah, okay. Ya, listo. Ok. La primera es I work in the bank. That is on First Avenue. That is on First Avenue. On First Avenue.
The factory is located in. In La Libertad. Ajá, in La Libertad, correcto. We see you. We see you. Lo vimos. At training room. At training room or Roosevelt Street. Creo que es at. El primero es at y el segundo es on. Uh-huh. At on. Uh-huh. Porque dice, lo vimos. At training room. Ah, no, no, perdón. Training. Is it you? Oh, es lo mismo. Es lo mismo que cuarto. Este es un libro. At. At sería más. We see you at training room or at the cafeteria. At the cafeteria. Correcto. Okay. Siguiente. And I work in the company. That is. Ah, sí, ¿verdad? Es por lugar general. Sí, porque no es algo como específico. Anna works in the company that is at town. Porque no hablamos de algo específico tampoco. Si no es específico, tendría que estar in o menos específico. Town, ciudad. No, ciudad. Pero una ciudad, ¿dónde? ¿Qué dice el público? Yo digo que at. Pero los demás no sé qué dicen. ¿Y si en lugar de town dijera mexicano? Ahí sí sería. No, no sé, no estoy segura. Porque town también es pueblo. Okay. We see you at training room or at the cafeteria. En ese ejemplo hay un problema de impresión del libro, diría yo. ¿Por qué? Porque el training room es algo común, ¿no? ¿Se acuerdan de las primeras clases? Decíamos que los nombres comunes les puedo agregar un artículo antes. So, podría ser at the training room. Sí, el único en el ejemplo de at que no tiene el artículo es at work. Que sería una excepción, igual que at school. At school, at work. Or at the cafeteria. Mira la segunda parte, at the cafeteria. ¿No te sonaba raro? ¿No te sonaba raro? We see sí, you at, sí. Mira. Ajá, falta BCTH. Ok, that is a town. Ahora, town. ¿Qué es town? Ciudad, pueblo.
Un pueblo. ¿Y un pueblo está delimitado o no? Sí. Sí. Ok, so... Ajá. Ok. Aquí tenés que borrar el... Ajá. Sí. Ok. Do the other two. Voy a visitar a todos los grupos. We come back. My relative poder. Ay, que nos ayude el teacher. Dile hasta abajo que yo pensé duda. Que estaba diciendo, ay no, ahí viene el teacher. Ajá. Con que nos extrañó que en la anterior no llegó. Oh, no pasé. No. Qué raro. Ok. Let's see. A ver. Las seis. Tell him that we are. Es que tenemos la duda porque ya está un ad ahí. Error de impresión de libro. ¿En serio? Oh, ok. Entonces, eso estábamos diciendo nosotros. Sí, es un error de impresión. Mira, no me he percatado. Oh my God. Sorry, guys. Qué oso, qué oso. Sí, pero está bien. It's at the meeting room with everybody. Ok. Nosotros en la primera, por ejemplo, en donde dice I work in the back, there is on Fish Avenue and Barrio Street. In Barrio Street. I work in the bank that is on First Avenue and Barrio Street. Ajá. Okay. That's segunda decimos que es de the factory is located in the located in li, locate located in La Libertad. In La Libertad, sí. Very good, porque está encerrado La Libertad, está delimitada, correcto. La siguiente en la 3 dice we see you in training room. Ok, ya le voy a explicar cuando regresemos. Pero sí, ahí falta algo que no fue impreso en el libro también. Para darle lógica a la oración. ¿No te suena raro que decir we see you at training room or at the cafeteria? ¿Qué le falta a ese training room? Falta el artículo the. At the training room. At the. Para determinar el. Cuando el lugar. Decíamos en las primeras dos clases, creo que fue que les dije, la THE se ocupa para. Como miren los artículos esos, THE o A o AN, the, A, AN, van antes de nombres comunes. Recogen. Entonces sería, we see you in the training room. At. Es at. At porque le están diciendo que la van a ver, ¿verdad? Nosotras te vemos. Hey, ¿te vemos en el salón de entrenamiento o en la cafetería? Entonces, ambas sería at. Yep. Ok. Aquí más claro no puede estar el punto de referencia que les decía. Como punto de referencia. No estamos ahí, sino que estamos ocupándolo como punto de referencia para decirle a alguien que lo vemos allí. Ok. La 4 es Anna work in the company they is at 2. Dice que Anna trabaja en la compañía. Yo no lo interpreto. Sí que está cerca del pueblo. No está cerca. Está en el pueblo. En el pueblo. ¿Y un pueblo está? Delimitado. Es at. Yep, it's at. No, 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 it's in. In. No, vamos a poner atención. Ah, it's in. Sí, a mí que no. Okay. Las 5. Bueno. Ajá, vamos a responderlas todas. ¿Ya terminaron? Sí. Ya, yeah, okay. Y envolvamos y las respondemos todos juntos. Ok.
Okay. Good, let's keep it up. Vamos a continuar. Por si no han captado, una de mis funciones es andar rebotando de salón en salón cuando los divido en grupitos. Y a veces no es, bueno, sí, se me va la chaveta y decirles, ya me voy, salud. Ok, so, si ven que de repente llego, a veces me voy, no me extrañen, no digan, ay, ya se fue. No hay que dicen, ay, qué bueno, se fue. Ok, so let's go. Ok, so, number one, I work in the bank that is on. On? On First Avenue. On Fear Avenue. Vamos todos on First. On First. On First. First. Let's emphasize, vamos a enfatizar esa parte. Okay, give me just a minute. Okay. First. So you say on First. A ver, First. First. Good, good. Okay. Ojo con esa F, hundí su labio inferior debajo de los dientes superiores y soplas. Okay, número dos, esa I suena a E. Okay. Número tres, la R es suave y te enfocas en la S. Okay. Y muy importante, tiene que sonar la T. Okay, tiene que sonar la T al final. First. First. A ver, lee tal cual está ahí. First. First. Esa es la pronunciación. First. 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 Miguel. First. Uh-huh. La T al final. ¿Cómo hago ese sonido T? He hecho este ejercicio con mi esposo un montón de veces, vamos manejando y le digo, a ver, mira para otro lado, te voy a decir palabras que terminen con un sonido específico y me decís que escuchas, si escuchas una T o una K al final, y a qué le ha costado, no ha aprendido el inglés aún, entonces créelo o no. ¿Cómo es? ¿Casa de herrero? Cuchillo de palo. Ah, pues aquí está el ejemplo, claro. Es, no sé, ahí estoy, tengo que dedicarle más tiempo en ese sentido. Ajá, y me resulta muy común este ejemplo con ella, el hecho de que yo le digo, por ejemplo, esa palabra, le digo first, y ella escucha k, k, escucha una K, sonido K, K. ¿Ok? Se parece, pero la K sale de la garganta. Y la T se forma con la punta de tu lengua, detrás de los puntos de los dientes superiores y empujas. Como le hace un gatito chiquito. ¿Sí? Cuando se enojan. So this is first. De nuevo, Miguel. Hello, teacher. De nuevo, first. First. Uh-huh. Otra vez. First. 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 Bien, first. Ya sacamos la S. Muy bien. First. Ahora vamos con la T al final. La T no la escucho. First. Bien, ok. Muy bien, Hazel. Teacher, igual la palabra esa que le... Teacher y teacher de camisa. ¿Cuál es la diferencia? Porque se oyen casi igual. De hecho, ya lo hizo bien. Dice teacher, chair. La CH, sí. Esa es una diferencia entre CH y SH. Ok, con la ¿camisa? CH digo watch, watch. Ok, o digo wash, wash. Otra vez, watch TV, what? Watch TV, o wash my clothes, lavar mi ropa, wash. Teacher. Teacher, okay, y t-shirt, t-shirt, más como o, más como lo que hace siempre cuando le habla a alguien y no conoce el nombre, el salvadoreño,
¿Qué dice? Mañana. Ahí es el sonido. O cuando ahuyentas a las gallinas, ¿cómo lo haces? Ahuyentas al chucho. Right? Ese sonido. Ese es la SH. La CH ya es más fuerte. Che, che, che. Ya, che, 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 che. Ya. Que también ocupa, ¿verdad? Ahí va, che. Lo mismo. Ok. Che, che. So, teacher. T-shirt. Y ahí vuelvo con el ejemplo que estaba dando Miguel. Esa T suena al final. T-shirt. T-shirt. ¿Ya? Yeah. Ok. Gracias. Hay que hacer ejemplos como ese. Thank you. Bien, let's go. So the factory is located. In La Libertad. Incorrecto. Está delimitado. Es una ciudad en La Libertad. We see you. Y aquí voy a tomar un segundo. Hay errores de impresión del libro, chicos. Las disculpas. Ok. Falta el THE acá. Y alguien me señaló algo que yo no había notado. Que aquí está la respuesta. Qué oso, Dios mío. Sí, ya está la respuesta acá. ¿Ya lo vieron? At. Ya estaba ahí el at. Ok, so what is number 3? What's number 3? At. Ok. At the training room. At the training room or cafeteria. At the cafeteria. At the cafeteria. Yeah. Sí, ambos son at. Y aquí está claro el ejemplo de lo que les decía. El at sirve como punto de referencia. Ok. Ahí estoy ocupando puntos de referencia. El salón de entrenamiento o la cafetería. Ok. Number 4. Anna works in the company that is in town. De nuevo, es un espacio delimitado, right? It is in town, está en el pueblo. ¿Será que la compañía está en el borde fuera del pueblo? No, está dentro de. It's in town. Okay, my relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. On Roosevelt Street. Roosevelt Street. Roosevelt Street. Roosevelt Street. Very good. On Roosevelt Street. Okay. Let's keep going. Hey, we have... No, not yet. Okay. So, your duty. You have a task. Okay. You have a task. Vamos a... crear su propio mapa de su lugar de trabajo. ¿Saben qué? Me voy a tomar el atrevimiento de cubrir algo que les prometí que iba a cubrir. Entonces, revisen eso, por favor, el in, on, at. And let's go with little chart. Vamos a cubrir el pequeño cuadrito que les envié en su WhatsApp. ¿Ok? Long, long time ago. Hace algún tiempo. This one. Ese, ok, that little chart, you know what, I'll just go ahead and put it on the screen, lo voy a poner en la pantalla, porque es algo importante, so, hay que entender que preposiciones hay muchísimas, muchísimas, igual que conectores, hay muchísimos también. Okay. Mañana vamos a hacer un pequeño examencito también sobre eso de las preposiciones. Ok, solo son 3 páginas, don't worry. Ok, good. So, enviaba esta imagen. Vamos una por una. Ready? Ok, so, in. Quiero que vayas viendo cada una de las imágenes.
y le vayas hallando sentido. Y por eso me encanta este dibujo. Tengo como 6 años de tenerlo guardado. So you have in, que quiere decir dentro de. Miren el dibujo, dentro de. Y entonces, ¿qué quiere decir inside? Adentro. ¿Sí? Nos queda alrededor de 10 minutos. So voy a volar con esa información y luego revisas el video, ¿ok? De nuevo, in, dentro de, inside, adentro. On, sobre, con contacto entre los objetos. Sobre. ¿Ok? At, como te decía, en, punto de referencia. En. Near. Cerca de. ¿Ok? Una observación. Near no se ocupa con to después. No digo near to my house. Okay. Near to my house. No, digo near my house. No digo near to home. No, digo near home. ¿Ya? Yeah. Ok. Under. Debajo. Under. Debajo o bajo. Under the bridge, decían los Red Hot Chili Peppers. Under the bridge. Bajo el puente, debajo del puente. Over. Sobre. Sobre. Sobre un objeto, sobre la mesa. Pero sin contacto. Nótese esto, ¿eh? No hay contacto. ¿Ok? Y número 2. Está estático. Todo, hasta ahorita hemos hablado de objetos estáticos. No tienen movimiento. Below. Por debajo de la mesa, decía Luis Miguel. Por debajo. ¿Ok? Below, por debajo. Opuesto a above. Por encima. ¿Ok? Por encima. ¿Ok? The sky is above us. El cielo está sobre nosotros, por encima de nosotros. Y una gran distancia entre los objetos. Round, alrededor, igual que around, alrededor. Ambos quieren decir alrededor. Alrededor de. Through, a través de. Aquí hay un objeto en movimiento. Through. ¿Okay? Esto se puede ocupar en un sentido figurado. I received your information through email. Recibí tu información a través de un correo electrónico. I received your information through email. Continúo. Among. Ojo con estas dos. Among. Entre. Sin tener una ubicación específica. Así como en videojuego. Among us. Entre nosotros. Where is Jesus? ¿Dónde está Jesús? Among us. Entre nosotros. ¿Dónde exactamente? Ok. Between Carla y José Bernardo. For example. Está entre dos objetos. Between. Entre. De nuevo, among, entre, sin un punto específico. Y between, entre dos objetos. Ok. Behind. Atrás. Behind. Atrás o detrás. Eso es lo que en realidad ocupas para ubicar a alguien en una dirección. ¿Eh? Mañana lo vamos a aplicar de lleno también. In front of. Enfrente de. Along. Along. Esto sería pasando. ¿Ok? Pasando tal calle. Along. ¿Ok? Across. Cruzando. ¿Ok? Across. Cruzando. Cruzando la calle. Across the street. ¿Ok? Across the park. Cruzando el parque. Ojo, no se dice up. It's up. Up. Arriba. Up. Y lo opuesto, down, down, abajo. Ok, son varias, ¿eh? Opposite, opuesto a. Y aquí sí puedo ocupar el to, opposite to the pharmacy. Ok,
Okay, we are opposite to un establecimiento. We're opposite to the park. Estamos del lado opuesto del parque. Ahora bien, vamos con objetos en movimiento. Onto. Sobre. The cat jumps onto the table. El gato salta sobre la mesa. Ojo. El gato saltó, es decir, salta sobre la mesa y ahí se quedó. Estaba en el suelo. Él salta sobre la mesa. Y se queda en la mesa. Es estático ya. Ahora bien, ya se aburrió de estar sobre la mesa. Sale de la mesa. O sea, jumps off the table. Fuera. De nuevo. Sobre. Ok. Fuera. Fuera de. Jumps off the table. No ocupo el to tampoco. Otra preposición. No. The cat jumps off the table. Ahora bien, tengo una caja. The cat jumps into the table. Into. Into, un objeto en movimiento. El gato salta dentro de la caja. Into the table. Salió de la caja. Out of the table. The cat jumps out of the table. Salta fuera de la caja. Ok. Seguimos con el movimiento. Okay. Inglés corporativo is past restaurante La Rosa, El Rosal. Okay. Inglés corporativo is past restaurante El Rosal. Pasando un lugar. Ok, no se mira porque estoy yo acá. So we have next to, ¿sí se ve? Ok, ojo con esta. Tengo tres en uno. Next to, by, beside. Okay. Junto a, next to. Este by quiere decir por. Y eso lo hemos hablado ahorita de preposiciones de lugar. Entonces, el by se va a entender por. Por la farmacia. It's by the pharmacy. It's by the park. Okay. It's by the seashore. Okay. Por. Y sí se puede ocupar en sentido figurado. I'm by your side. I'm by your side. ¿Se entendería? Estoy a tu lado. Okay. Bueno. Por. Pero en sí lo vamos a ocupar como por ahorita. Beside, junto a ti, junto a. Entonces, al lado de, decía next to, por y junto a. De nuevo, al lado de, next to, por, como punto de referencia, digamos, y junto a. Beside. Against, contra. Ok. I'm against the wall. Estoy contra la pared. Contra la pared. Ok, against. Bien, contra. Over. Volvemos con objeto movimiento. Over. ¿Cómo le dices a alguien que te quiere rebasar y nunca te rebasa y la calle libre? Sacas la mano por la ventana y le dices, go over, Liz. Go over. Pasa por arriba. Ok, por arriba. En movimiento. Go over. Over. Ojo con esta. What's your schedule? Ok. ¿Cuál es tu horario? I work from 8 a.m. to 4 p.m. Ok. ¿Le querés decir a alguien que camine de una esquina a la otra? O de un punto A a un punto B. Así se dice. De. Ese from es de. Y ese to sería a. Es decir, va algo en el medio. From Redondel Luceiro to restaurante La Rosa, El Rosal. From Redondel Luceiro, walk to restaurante El Rosal. Del Redondel Luceiro, caminas a restaurante El Rosal. To get to inglés corporativo, for example. Towards, el último, towards. Asia. Asia. So, from
Salud del Lucero, walk to Restaurante El Rosal, and then walk towards 93 Avenida Norte. And you get to Inglés Corporativo. Okay. Bien, revisen esta parte, paso a paso, copien. Ya iba a decir copien, Dios mío, uy, perdón. Déjame disculpar el salvadoreño que iba adentro, ¿verdad? A ver, copien esto en su cuaderno, no en el dibujo, si vos, sino que el significado de cada preposición. Hagan ejemplos, ¿ok? Pueden ocupar un objeto, describir este punto rojo, que a veces es negro, describirlo, ¿dónde está ubicado? Okay. Podría decir, the red dot is in the box, is inside the box. The red dot is on the box. Yeah? Para ir contrastando esto. Questions? Alguien me decía una vez, teacher, ¿será que voy a ocupar todo eso? Every day. Todos los días, a cada rato, ¿eh? Y ya lo haces en español. Ya lo haces. ¿Y esas son todas las preposiciones que existen, teacher? No. There are more. There are more. Pero eso es como lo más general, digamos. Lo más útil, lo más utilizado, eso sí. Ok. Questions, comments, suggestions. Preguntas. Inquietudes, sugerencias, comentarios, dudas. Ya me quiero dormir. Ok. Let's go. Hey, yo sé que están cansados. Mañana es viernes y el cuerpo lo sabe, yo sé. Pero necesito que estén acá. El tema de mañana es bien importante. Y recordarles que cada minuto cuenta en las clases en línea. Ante todo, queda grabado. La manera de justificar una ausencia de minutos o horas. Ok, aunque sean enfermitos. Gracias a los que aunque están enfermitos vienen. Thank you very much. And tonight I'm staying with... Oh, Yancy se siente mal. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Hola. Present, me va a decir ya. Ok, hey, 10 minutes. 10 minutos, ok. Bueno. Porfis, okay, bien, vámonos, let's go, guys, good night. Brian Alexander Jaime Pérez. Present. Carlos Alberto Castro Santana. Present, teacher. Okay, good, good night, Carlos. Cristian Mauricio Gómez Fuentes. Daniela Beatriz Vázquez Ángel. Present. Thank you. Eduardo Franco Núñez, Armando Martínez Jiménez, Eliseo Alejandro Jiménez Figueroa, Eliseo Antonio Jiménez Menéndez, Emerson Ulises Monroy Calix. Present. Thank you. Good night. Eric Giovanni Ramírez Teresón. Present. Tiene libre hoy. That's good. Okay. Good night. Hazel Sofía Hernández Quintanilla. Present, teacher. See you tomorrow. See you tomorrow. Ilsia Mariel Portillo Maya. Present. Jacqueline Vanessa Parrilla García. Present. Good night. José Bernardo López Montes. Present, teacher. Good night. Good night. Carla Eugenia Hernández Otelo. Present, teacher. Thank you. Good night. Mario Enrique Osorio Ruiz. Miguel Ángel Tobar Ramírez. Present, teacher. Good night. Good night. Tania Karina Moreno Amaya. Present. Good night. Good night. Yancy Querito Olivares Raimundo. Present. Espero que siga mejor. Cuídese. Gracias. Jenny Gabriela Carpio Bonilla. Present. Good night, man. No. Ok. Bien. ¿Cómo estamos, Jenny? ¿Cómo le va? Pues bien, adaptándome a la rutina. ¿La rutina de recibir las clases? Sí, sí. Okay,
¿Cuál es su horario de trabajo? Es de 8 a 5:30, pero como me voy súper temprano por lo del transporte, ya salgo a las 6:10 lo más tarde. Cuando vengo aquí, vengo, si quiero venir a tiempo, tengo que caminar. Entonces estoy antes de las 7, y si no, a las 7, 7:30, depende del tráfico. Entonces vengo, si tengo chance, como. Vengo temprano, como, si no, no como. O sea, hoy no comí. Ya me siento y ya. Oye, tráfico hoy. Ay, ¿A dónde es que vive? Yo vivo en Tecla y voy hasta el Escalón. Entonces, todo ese tráfico del Escalón, del Salvador del Mundo. Si me voy por la Maferrer, siempre la 101 de ese se tarda un mundo en salir de la Maferrer. Y de ahí ¿Y a qué horas? A ver, el trabajo dice que sale a las 5:30. No le dan chance de salir unos 20 minutos antes. Ay, Dios. Nah. ¿Y si usualmente siempre sale a las 5:30? Sí, sí. Lo que estaba haciendo es caminar. No le digo caminar hasta el Salvador del Mundo, porque a veces el bus se tarda tanto en bajar y se está un montón en galerías. Y, ay, 52. No. Y si me voy a la, si me voy a la Maferrer, se tarda un mundo en subir y la 101 de pasan llena, como que estuvieran en la popa, le digo a mi mamá, que la gente va guindada. Ah, pues así. Entonces, ¿se ubica por el redondel del Luceiro? Luceiro es. Sí, es antes de Galería, ¿verdad? Uh-uh. No. De Maferrer. Ah, sí, ahí sube. Correcto. Por la ahí casa sube. Presidencial, por ahí sube la 52. Sí. Ah, pues la 52, de hecho, sigue bajando el redondo del Luceiro. Y digamos que dos paradas después del redondo del Luceiro, ahí está la academia. ¿De verdad? Uh-huh. Ah, sí, se me había dicho Diana, que ahí usted era su teacher. Diana de acá, del grupo. Ah, de verdad. No es una exalumna. Ah, que, okay. Entonces. De veras. Sí, me dijo, yo quiero presencial, me dice, no, pero a mí no me queda presencial porque, ¿a qué hora voy a venir? O sea, no voy a venir. Si sale a las 7:30 de la clase, llegaría a 8:30 a la casa, prácticamente 9 de la noche. No sé. Ya no hay bus. Cree, esa es la duda, sí. ¿Verdad? Si pasa a las 52. Sí, muchos alumnos lo hacen, muchos alumnos hacen eso, la realidad. Sí. Pero bueno. Si existieran las 42 a costa de. Tal vez se encuentre un compañero con el carro. Ok, bien, tenemos aún 7 minutos. A ver, en estas sesiones, bueno, por ser la primera, yo lo que hago siempre es iniciar con 3 preguntas, ¿no? ¿Cuándo es la primera vez que estoy con un alumno? La primera pregunta es, ¿cuál ha sido su experiencia brevemente con el inglés? ¿Si ha estudiado, verdad? ¿O cómo fue que se enteró del inglés? La segunda es, ¿qué estoy haciendo yo, Jenny? ¿Qué estoy haciendo? Aparte de recibir estas 2 horas de clase, ¿hago algo más para esforzarme y aprender inglés? Y en base a esas 2 preguntas anteriores, ¿cuál he descubierto yo que ha sido como mi área de oportunidad, lo que más me cuesta del inglés, vaya? Ok, so, en inglés. Bueno, la primera, pues, ¡ay, en inglés no! Ah, dígame. No, yo le decía a mis hijos eso de que nosotros, cuando estudiamos, solo en bachillerato vimos el inglés. Uh-huh. Y ellos tienen, bueno, desde el kinder les están enseñando en un público, ¿verdad? Porque igual yo, ¿verdad? Les están enseñando desde pequeños, cosas que nosotros no pudimos, ¿verdad? No tuvimos esa. Me acuerdo yo que me decía que teníamos 2 opciones, inglés o francés. Francés, yo, francés, nunca he escuchado. No, mejor el inglés, decía. Y así nos dividimos el bachillerato, me acuerdo yo, y fueron 2 años, porque fue general. Y pues de ahí ya no,
Y siempre me ha atraído el inglés. De hecho, por la música, porque me gusta la música en inglés. Y la otra pregunta era... ¿Qué está haciendo? Bueno, bajé una aplicación, Dolin, de un buito. Famoso. Me está recordando que siempre me tengo que conectar. A veces lo hago en la mañana, cuando ya llego antes el trabajo, estoy desayunando, lo escucho. Y pero a veces no, este día no lo he hecho. Y en la otra, las áreas de mejora, el vocabulario. Me falta mucho aprender. Tengo que... Es su primer módulo. Es primera vez. Es primera vez que le dedica tiempo verdaderamente a esto. Ok. Sí. ¿Y cuál ha sido, cree usted, su... Eso, el vocabulario es como lo más difícil? Sí. Pienso yo porque... O sea, es mínimo lo que manejo. Entonces, como para... Esa es una dificultad. Y la segunda es empezar como a armar las oraciones. Expresarme con inglés. Ajá. O sea, si no se me viene. Hay dos cosas atadas en una. La estructura, que es lo que acaba de decir, cómo armar una oración en inglés. Y la otra, el vocabulario, esas dos cosas se adquieren al unísono. Haciendo la tarea que les he dicho, yo agarro un verbo con una palabra que se relacione ese verbo. Lo pienso en español. Digo cocinar, que cocino usualmente frijoles. Cocinar frijoles. Busco el significado, ¿cómo se dice cocinar en inglés? Lo pongo cook, igual cocinar. Ok. Beans, igual frijoles. Y para esto ocupo colores, les decía. Que mi cerebro se grabe la información sin que yo haga esfuerzo. Así de simple. Entonces, cook beans. Empiezo. Positivo, negativo, pregunta. I cook beans every day. I don't cook beans every day. Do I cook beans every day? Ya tengo una. Siguiente verbo, siguiente palabra. Y vuelvo otra vez. Siguiendo el PDF que les envié, ahí está. Dice homework rhythm. Ritmo de tarea. O sea, ese ritmo lo tengo que agarrar. Ahora, yo sé que es difícil, crecí bien, o sea, no fui pobre, pero sí me gusta contar esto de que me costó salir adelante. Tampoco soy rico, ni quiero, pero aprendí a valorar mucho a las personas que, y al igual que yo las veo, le digo, a veces ando en bus, híjole, y le quedan a las personas. Hoy, por ejemplo, se subió un señor con su gorra, una camisa cuadro salida y un poco arrastrada la camisa, y andaba una mochila de niña. Y le noté, andaba un machete colgando aquí y con su gorra. Morenito, con corona en los dientes, pero una gran sonrisa. Sí. Este señor es jornalero. Este señor viene o es jornalero o es vigilante de algún lugar. Sí. Es muy humilde. Mi punto es, mi sueño es llegar a eso, a esas personas que huelan, cómo les cuesta. Sin embargo, sí. Y yo digo, solo con saber inglés se sale de eso y se tiene un trabajo más tranquilo. ¿Ya? Sí. Porque todas esas personas que trabajan así o ganan el mínimo y les toca tan pesado como a usted, o sea, les toca pesadísimo y no piensan en su futuro. Su futuro, no el de sus hijos, el suyo. O sea, ya llegar a mayor y tener un trabajo en el que le paguen 700, 800 pesos al mes, sentados, tranquila, con seguros, todo, y trabajando. O sea, entonces, es importante aprender inglés. Eso ya lo entendió usted, ya lo entendí yo. Ahora, repítase todos los días. ¿Qué es la única cosa que tengo que hacer para superarme a este punto en mi vida? ¿Qué es la única cosa que tengo que hacer para superarme a esta vida? La respuesta va a ser la misma ahorita que ha tomado esta decisión. Esforzarme por aprender. ¿Y cómo lo hago? No le dedique mucho tiempo, dedíquele unos 30 minutos ahorita. Así como le gusta la música en inglés, que le guste de verdad el inglés.
O sea, hallarle el sentido, reemplazar, o sea, vea todo lo que hemos visto, revíselo y empieza a hacer eso despacito, la tarea. Escríbame si tiene alguna pregunta, no tenga pena, ahí estoy. Nomás pueda, le contesto. Vaya. Okay. Gracias. No hay de qué, estamos para servirle y de verdad, échele ganas a diario. Solo hay una cosa importante que hacer todos los días, aparte de orar, es eso. Practicar. Estudiar un poquito. La felicito porque yo sé, cuesta, pues ahí en el almuerzo, ¿verdad? Cuando ven el bus, sí. Y si le toca estar sentada, hoy sí diga, me senté. Aprovechar este teléfono para lo que sirve de veras. Ok. Cabal. En vez de ver TikTok. Bárbara, imagínese. No, pero a veces veo TikTok y veo una clase en inglés. Clase en inglés, sí, funciona también. Todo lo que haga al final contribuye, ok. Pero lo importante es hacer algo. Ok. Sí, sí. Bueno. Sí, teacher. Jenny, que descanse. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Bye. Bye.